¡No más! Katherine, en su intento por ser modesta, solo consigue sacar a flote sus verdaderas intenciones de presumir lujos inexistentes. Pensé que estabas a dieta. No, para nada. Entonces, ¿cómo le haces para ser tan delgada? No lo sé, creo que tengo un metabolismo demasiado rápido. Ay no, qué envidia, amiga. Para yo estar así delgada, tengo que hacer cientos de dietas y miles de ejercicios. Voy a ir un momentico. La repentina ausencia de Allison pretendía como costumbre ir al baño para devolver los bocados de comida que le provocaban una inmensa culpa. Metabolismo rápido. Supongo que esa excusa sonó más convincente en la cabecita hueca de Allison, pero al parecer fue suficiente para despertar una inmediata envidia en Luciana. ¿Cómo estás? Bien, me alegra mucho. Yo creí que no ibas a venir. No, usted sabe que los sábados de la universidad me tienen cogida, pero entonces no sé. Y veo que ustedes volvieron. Ah, sí, usted sabe cómo es el amor. Me imagino. Mira, aquí le traje el regalito. Muchas gracias. Sebastián, el novio de Davina, pudo haber cerrado con algún comentario cortés. Sin embargo, prefiere pasar desapercibido y no participar de la conversación para descartar cualquier posibilidad de ser mencionada su fugaz aventura amorosa con Catalina, lo que explica su súbito embarazo. ¡No más! ¡Me tienes harta! ¡Deja de inventarte cuántas cosas se te pasa por la cabeza o te vas ya mismo de la fiesta! Ella dijo...